Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy estaremos preparando una deliciosa torta selva negra, con una técnica que sé les va a gustar mucho y que además podrán aplicar en otras preparaciones. Así que acompáñenos. Para iniciar nuestra preparación, una vez tengamos listo nuestro mise en place, vamos a mezclar los ingredientes secos. En este caso, colocamos el polvo de hornear en la harina y el cacao. Todos están previamente tamizados. Y con ayuda de una cucharilla mezclamos y reservamos. En el bol de la batidora vamos a agregar los huevos, que deben estar a temperatura ambiente. Y con una batidora de mano en este caso vamos a mezclar hasta que espumen. Una vez que estos hayan espumado es el momento de agregar el azúcar. Agregamos el azúcar en forma de rocío. Estamos realizando una mezcla tipo bizcocho. Esto quiere decir que vamos a subir la velocidad de la batidora una vez que hayamos agregado el azúcar y vamos a batir hasta que alcancemos el punto letra en este caso a mí me está tomando unos 3 minutos como pueden ver la mezcla cambió de color y ya podemos dibujar sobre ella eso quiere decir que hemos alcanzado el punto letra vamos a agregar la harina conjuntamente con el cacao en dos partes y con ayuda de un batidor de mano Mezclamos, siempre cuidando no sacar el aire de la mezcla que habíamos incorporado en el batido. Sumamente con cuidado. Vamos a incorporar la segunda parte de harina. Y una vez que los ingredientes se hayan hidratado muy bien, vamos a usar una espátula miserable para continuar mezclando. Siempre con movimientos envolventes y cuidando que el aire de la mezcla no se nos escape. Y una vez tengamos la mezcla lista, vamos a verterla en una bandeja plana, porque haremos una plancha fina de chocolate. Esta bandeja está previamente enmantecada con papel parafinado y tiene una medida de 42 por 30 centímetros. Una vez colocada la mezcla, con ayuda de una espátula curva, vamos entonces a distribuirla en toda la bandeja. Debemos hornear a 180 grados por espacio de 20 minutos. Así sale nuestra plancha fina del horno. Vamos a esperar en fría para retirarle el papel para final. Como les dije previamente, este es un formato que vamos a estar haciendo nuestra selva negra un poco distinto. Lo haremos en forma de una torta pastelera de tres capas. Vamos a medir nuestra plancha para dividirla en tres. Y luego, con ayuda de un cuchillo, vamos a realizar los cortes previos que habíamos marcado. Procedemos a realizar los cortes porque nuestra torta va a tener tres capas de bizcocho. Y emparejamos las puntas para que queden los tres cortes parejos. En un bol frío vamos a colocar nuestra crema chantilly o tipo chantilly. Esta crema que yo estoy usando ya viene endulzada. El bol debe estar frío y las aspas frías. Vamos a batir. Primero a velocidad media y luego a velocidad alta Por espacio de 3 minutos Hasta que la crema chantilly haya montado en un punto completo Este es el punto en el cual vamos a trabajar nuestra crema Es momento de rellenar nuestros bizcochos En este caso vamos a embeber con un almíbar simple Este almíbar es misma cantidad de agua y misma cantidad de azúcar que se lleva en el bol Y una vez que hemos embebido Vamos a agregar la crema chantilly que habíamos reservado previamente. Pueden usar una manga para que la distribución del relleno sea uniforme o simplemente con una espátula. Una vez que hemos colocado el relleno, con ayuda de una espátula emparejamos y vamos a agregar trozos de cerezas que están finamente cortadas. Eso es para incorporar la primera capa de nuestro relleno. Listo, una vez esté distribuido el relleno, vamos a colocar nuestra segunda capa de bizcocho. Ejercemos una leve presión con la mano. Y con ayuda de la espátula, vamos a emparejar la crema que sale por los costados. Nuevamente, debemos embeber la segunda capa de bizcocho. Esto es importante porque recuerden que es un bizcochuelo y no queremos que la torta vaya a quedar seca. Agregamos otra capa de crema chantilly con ayuda de una manga. Como dije anteriormente, esto nos ayuda a distribuir mejor el relleno. Pero, si desean, pueden hacerlo directamente con la espátula. Emparejamos nuestro relleno, colocamos nuevamente cerezas y vamos a colocar nuestra tercera capa de bizcocho. Debemos embeber nuevamente y vamos a emparejar nuevamente los costados con nuestra espátula para limpiar la crema que ha salido. Ahora vamos a cubrir toda nuestra torta. En este caso, nuevamente con la ayuda de la manga cargada de crema chantilly, vamos a colocarla en la parte superior y por todos los costados. Y luego con la ayuda de una espátula, vamos a emparejar toda la torta. Lo hacemos primero desde la parte superior, luego por cada uno de los costados. Limpiando los excesos de crema y tratando que la torta quede lo más pareja posible. Una vez que nosotros hemos terminado de emparejar nuestra torta, va a ser necesario colocarla en nuestro plato de presentación. Y la vamos a reservar. Debemos refrigerarla para continuar con nuestra decoración. En este caso, en el plato de presentación vamos a colocar una parte de crema para evitar que la torta se corra. Con ayuda de una espátula, la pasamos al plato de presentación. Vamos a trabajar ahora con chocolate cobertura, el cual vamos a fundir a baño de María. El chocolate cobertura nos facilita el trabajo porque no es necesario hacer un proceso de templado. Vamos a hacer unas decoraciones en filigrana. En este caso este diseño de enrejado es el que he decidido montar. Ustedes pueden trabajar el diseño que deseen. Siempre importante usar un acetato. Para poder transferir a la torta los diseños que estaremos dibujando. En este caso decidí usar este diseño, pero ustedes pueden realizar los diseños que deseen. Y así, de esta manera, poder aplicar estos dibujos en chocolate en cada una de sus tortas. Siempre cuidando el diseño que vayan a realizar. Un consejo secreto es que cuando realizo este tipo de dibujos, Contengo la respiración para poder mantener el pulso. Siempre recuerden suscribirse, darle like y compartir. Una vez que el diseño se ha cristalizado, es decir, se ha secado al tacto, es momento de transferirlo en nuestra torta. De esta manera, colocamos el acetato y hacemos una leve presión del diseño en chocolate sobre la torta. Debemos refrigerarlo alrededor de 5 minutos y una vez ha transcurrido el tiempo podemos retirar con sumo cuidado el acetato. Y ya hemos hecho la transferencia de nuestro diseño a la torta. Vean lo bonito que ha quedado. Hagámoslo ahora en la segunda cara de la torta. Y así lo haremos con cada uno de nuestros diseños. Incluso pueden hacerlo en cada caso de que tengan una torta circular. Pueden aplicar la misma técnica. Recuerden siempre que en Panal de Miel Receta nosotros ponemos la técnica, ustedes ponen la creatividad. Vamos ahora a hacer unos diseños en chocolate que nos van a servir para terminar de realizar nuestras decoraciones. En este caso simplemente hacemos unas líneas circulares en espiral. Siempre sobre el acetato para que una vez cristalicen podamos entonces hacer nuestro formato. Vamos a colocar con crema chantilly ocho puntos que son característicos de la torta selva negra y en los cuales luego vamos a colocar una cereza en almíbar en cada uno de los puntos fíjense qué bonito va quedando el diseño de nuestra torta selva negra ahora vamos a partir o trocear este diseño de chocolate que habíamos hecho previamente es para terminar de realizar nuestras decoraciones Una vez que esté partido finamente, vamos a colocarlo en la superficie de nuestra torta. Y de esa manera hemos coronado nuestra torta. Fíjense qué diseño tan espectacular. Algo muy bonito, provocativo y muy elegante. Atentos a nuestro próximo video. Espero sus comentarios. Saludos.